condiciones, con más uno calor. Probando el amaranto en barritas y lo pudimos haber probado en cervezas, caray. Muy buena opción. ¿Estás decidido a tener tu primer empleo? Es momento de dar ese gran paso que te acercará a tu meta profesional. Muy bien, pero antes contéstame una pregunta. ¿Qué sabes hacer? Dejemos de lado la escuela de donde vienes o el título que recibiste. También quitemos esos de los puntos las calificaciones o logros académicos. En este momento debemos tener claro qué sabemos hacer y cuál será nuestra actitud al integrarnos al mercado laboral. Pues allá afuera, ya sea dentro de una empresa o con tu propia compañía, te van a pagar no por lo que sabes. Eso ya se da por hecho. El dinero te lo soltarán por una capacidad que tengas para resolver retos o afrontar problemas. El certificado que obtuviste por tus estudios avala que sabes lo mínimo que requiere tu profesión. Lo demás lo tendrás que aprender con tiempo, con capacitación y además con lo que te vaya dejando la experiencia. La buena noticia, nunca antes habíamos tenido tanto acceso al conocimiento a través de internet, por lo que si no aprendiste lo suficiente en las aulas o no tuviste acceso a una buena educación de calidad, la red te va a ofrecer, si buscas correctamente, las herramientas para capacitarte. La mala noticia, no será tarea fácil, pues el mercado le dará prioridad a quien sepa y además quien ofrezca algo diferente a los demás. Por lo pronto te recomiendo que domines tres habilidades que, además de tus conocimientos, seguro te van a poner por encima del promedio. La primera, saber inglés es prácticamente una habilidad que todo profesional debe dominar, al menos a un nivel intermedio. Si a esto le agregas otro idioma, será mucho mejor. Pero antes de pensar en lenguas ajenas, acuérdate de tu lengua. Si hablas y escribes correctamente, tendrás mejores oportunidades. Domina tu idioma, toma cursos de redacción, dicción y oratoria. Créeme, te van a ser de gran utilidad. La segunda, si bien las empresas te capacitarán en la paquetería que utilizas, conoce principios básicos de programación, manejo de equipos según tu área y los paquetes tradicionales como Word, Excel o PowerPoint. Pues esto es como saber manejar. Si conoces el principio, no importa que te den el coche que sea, al final sabrás conducirlo sin problemas y podrás enfocarte en otras habilidades. Y finalmente, no esperes a egresar para empezar a buscar empleo. La experiencia puedes obtenerla desde el primer día de la carrera, con trabajo sin remuneración económica, por servicio social o prácticas profesionales. En esta etapa, no importa el puesto o el salario. Te tienes que preocupar por aprender lo que no vas a obtener en las aulas. Así, cuando te gradúes, estarás mejor armado que los demás. Considera que aquí afuera una empresa y el mercado laboral en general requiere profesionales que sepan trabajar en equipo, inteligentes, capaces de aplicar el conocimiento, cumplidos, puntuales y responsables, adaptables al cambio y sin miedo a la actualización. Y si a esto le agrega sentido común, actitud y habilidad para afrontar retos, prácticamente vas a estar del otro lado. Ya lo veíamos, Paco, en alguna de las cápsulas. De repente, en nuestro primer empleo queremos ganar mucho, no queremos ser el empleado hasta abajo, queremos ser el jefe, pero pues no sabemos hacer nada. Creo que hay que, primero que nada, de verdad tomar las cosas con calma, ¿no? Centrarse muy bien y después, pues creo que también tenemos que estar en un lugar en donde hagamos las cosas con mucha pasión para después poco a poco ir subiendo. No pueden llegar luego de conductores de programa. No, son muchos años para llegar. Pues sí, pero yo creo que lo más importante, sin duda, es que lo hagan con mucha pasión. De verdad que se note la pasión. A mí cuando han venido alguna persona que quiere trabajar, pueden traer un currículum extraordinario, pueden venir de otra televisora, pueden hacer lo que tú quieras, pero cuando les notas la pasión, híjole, eso es a mí por lo menos lo que más me convence. Al fin y al cabo el conocimiento lo vas a ir aprendiendo, claro, debes de tener las bases que te deja la escuela, pero la experiencia te va a dar esos detallitos que te faltan para pulirlo. Y ni siquiera las bases que te deja la escuela, porque muchas veces están de verdad tan disociados los programas de estudio con lo que necesitas en la realidad, que creo que muchas veces la escuela debe ser formativa en actitud, formativa en carácter, ¿no? Más que los conocimientos básicos. Así es. ¿Por qué tendríamos que darte trabajo? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa. Respóntala. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.